se están realizando trabajos en la iglesia Rosario, pero en este caso quienes están realizando los trabajos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Ya el nombre, el acrónimo del ministerio ya es MOPT. Parece que siempre fue el nombre Ministerio de Obras Públicas y Transporte Terrestre y se reducía a MOP, pero ahora le han agregado la letra T. Entonces la gente que está trabajando ahí con camisetas amarillas son del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, al igual que está realizando esas remociones, el tema de fachada, aquí podemos ver que del lado de la alcaldía han empezado a replantar, ¿verdad?, los arriates. Los arriates de la Plaza Libertad. Le han instalado plantitas en toda esta parte. Entenderíamos que estos son como parte de los preparativos, ¿verdad?, de todos estos eventos, o más bien del evento principal que se viene para noviembre, que es el Miss Universo. En estos días la plaza ha estado luciendo con menos luz que otras ocasiones. Aparente explicación sería, digamos, desalentar la presencia de tanta gente, porque así, bueno, estamos en día viernes, y día viernes normalmente está muy concurrida esta plaza. Hace unos momentos estuvo lloviendo, pero podemos ver que anda mucha gente todavía. Y aquí hay trabajos que se han iniciado de manera más rápida. En esta área están las mismas plantas que les mencionábamos, ¿verdad? Estas plantas, pero además ya está instalada grama. Aquí hay un bulto. Hay un bulto de tierra, aparentemente de tierra, ¿verdad? Pero estos son el grama, la que está aquí. Son pilones de grama. Y estos pilones de grama pues se van a distribuir, ¿verdad?, en toda la plaza. Aquí es como el lugar de acopio. Entonces, todas estas plantitas, ¿verdad?, así se están instalando en la orilla de los arriates, como pueden ver allá también, ¿verdad? Están instalados. Y eso mismo se ha empezado a hacer en otro rumbo por acá. Realmente no puede negarse que toda esta presencia, digamos, de gente con motivo de venir a ver o venir a bailar o venir a tocar en la Plaza Libertad le implica una carga, ¿verdad?, un estrés. Yo no recuerdo si habían ya todos estos arriates así llenos de plantas, pero uno debiera suponer que si los había, se han deteriorado, ¿verdad? Entonces ahora están replantando. Se me ha hecho esta toma para evidenciar, digamos, estos preparativos que se ven, o estos cambios que están dando en la plaza, pero también ahí en la Iglesia del Rosario. Así como están esos trabajos de la fachada, desde la parte de baja,
Parece que están haciendo también algún tipo de trabajo arriba, ahí por donde está la luz, esas luces que vienen desde el interior, ¿verdad? El reflejo a través del cristal, lo que nosotros vemos es la luz de roja y amarilla, es el reflejo a través del cristal, los cristales de colores, de la luz interna. Y también adentro de la iglesia están trabajando. Entonces, nosotros nos explicamos que esté en realizando trabajo personal del Ministerio de Obras Públicas en la fachada de la, o en toda la iglesia más bien, ¿verdad? Porque ha sido, se puede notar como que le han aplicado, digamos, cemento sobre esta parte a la... A la estructura de cemento de la iglesia para mejorarle toda la parte de apariencia, ¿verdad? Toda la parte de la fachada, o sea, no ocupa pintura, entonces le aplican cemento. Ya los trabajadores ya finalizaron las tareas que estaban realizando ahí en el cielo falso o en el cielo de la entrada de la iglesia. Hasta aquí entonces era para informarles, para contarles, ¿verdad?, de esa situación que está notándose por estos días acá en la Plaza Libertad.